Es Petro un demócrata? Por Alejandro Gaviria. Hasta hace una semana respondía a esta pregunta recurrente con una frase simple: creo que sí. Hoy tengo dudas, por varias razones. Sus cuestionamientos recientes al sistema electoral colombiano afecta adversamente la confianza en la democracia y prepara el camino para un posible desconocimiento de los resultados electorales del futuro. A lo Trump. 2. Su ataque a los medios de comunicación, muy a lo Trump también, con nombre propio y con una retórica encendida. 3. Su uso de las superintendencias como policía política e instrumentos de intimidación. El caso más reciente es el de la SIC con la registraduría. 4. Su idea de contraponer a la democracia representativa la movilización popular, lo que constituye claramente una forma de presión indebida al Congreso. 5. Sus intenciones de hacer las reformas por decreto, a la fuerza. Algunos de los actos administrativos ya emitidos o publicados para comentarios son abiertamente ilegales. Hay que estar alertas. Estos indicios antidemocráticos son preocupantes.